Esta es una buena noticia. Pacientes que sufrían de sordera en Arequipa recuperaron la audición gracias a una microcirugía realizada por médicos de salud. Esto sin duda les ha cambiado la vida. Vamos a conocer la historia. Betsita, ¿estás bien? ¿Están llamándonos? Te están llamando, sí. Poder escuchar su nombre fue lo más emocionante para Betsy, una arequipeña de 32 años quien perdió la audición por una varicela que afectó su salud cuando era niña. Poder entender mi nombre otra vez es de lo más emocionante y reconfortante, es como volver a la vida, es un cambio muy grande para mí. Gracias a un implante coclear, dispositivo electrónico que estimula el nervio auditivo, 6 pacientes de Salud Arequipa con sordera profunda volvieron a oír. 5 son menores de edad. ¿Qué avances pueden mostrar las personas con este implante coclear? Desarrolla su capacidad de aprendizaje, desarrolla su capacidad intelectual, puede desempeñarse en cualquier actividad que lo hace una persona normal. La sordera está entre el tercer y cuarto lugar de las discapacidades. En el hospital Rebagliati hay un registro de 300 pacientes implantados entre niños y adultos. A nivel nacional, la cifra bordea los 600.